Claro, pero para ellos la vida no está por encima del capital. No, seguro que no. Esa política en Estados Unidos no es posible. Ahora mismo, fíjate que parecía que Biden iba a poder llevar a cabo una serie de políticas antineoliberales, porque era lo que estaba declarando. Pero bueno, ya ayer vi que se le atoró el plan de desarrollo de infraestructura, porque pues, los republicanos se lo han detenido. No están dispuestos a llevar a cabo esto. Y bueno, pues ahí está. Ahí es una victoria del capital financiero sobre el capital productivo. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Por lo menos lo dejaron vacunar gratuitamente a la población, que es algo contrario al modelo neoliberal. El solo hecho de haber vacunado gratuitamente, ya eso va en contra del neoliberalismo. Pero la pandemia ha tenido la gran virtud, en medio de la gran desgracia que está significando, en cuanto a la cantidad de sufrimiento humano que está infligiendo, de la cantidad de seres humanos que están muriendo, pero ha tenido la gran virtud de poner en absoluta evidencia la incapacidad del modelo neoliberal para solucionar ningún problema del carácter humano, ni de carácter social. Porque donde ha habido soluciones, han tenido que ser los estados los que tomen las riendas, incluso en países donde predomina el neoliberalismo, dirigidos por neoliberales como por ejemplo Macron, que sin embargo ha reivindicado el papel del Estado frente a una situación como esta. Es algo muy, muy significativo. Y yo pienso que esa es una tremenda virtud que ha tenido la pandemia, porque es evidente que sin sistemas de salud pública gratuita, universal, y además donde se practique la medicina preventiva, no vamos a tener una humanidad sana. Es evidente que necesitamos sistemas de educación públicos y universales, sistemas de seguridad social públicos, donde además no haya inversión privada ni se pueda jinetear el dinero de las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores en el casino global, que es lo que se está haciendo en la mayor parte de los países en la actualidad con los fondos de pensión, en lugar del esquema que había colectivo anteriormente, que era mucho más sano que el actual, donde había la contribución del patrono, la del Estado, la del trabajador, y eran fondos de pensión en que toda la masa de capital se destinaba al retiro de los trabajadores. Y resulta que habiendo grandes masas de capital en esos fondos, los retiros de los trabajadores cada vez son más paupérrimos y esos fondos cada vez tienen más dinero y sus propietarios se hacen más millonarios. Realmente una cosa totalmente cruel y además un total contrasentido. Ayer me estaba hablando una amiga estadounidense aquí, precisamente, de lo ridículo que va a ser la pensión que van a recibir personas de su misma profesión, un poco más jóvenes, con los sistemas de pensión que hay en la actualidad ya en Estados Unidos, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales.